Buenas, ¿cómo andan? Soy Nacho. Eh, paso a invitarlos al Festival Internacional de Cine Ambiental que estamos haciendo esta semana del 11 al 15 de octubre, la primera edición en Mendoza del Finca. Arrancamos con el Festival de Cine Ambiental este martes 11 en la Universidad de Congreso, presentando la primera película, Hermanas de los Árboles, una película de realizadores y realizadoras mendocinos que filmaron en la India bastante interesante sobre ecofeminismo, eh, mujeres que plantan 111 árboles para cambiar su, su realidad eh, y transformar su realidad diaria. Después en la semana, miércoles, eh, jueves y viernes, estamos visitando también distintas escuelas. Vamos a Rivadavia, vamos eh, a Aldad, a Ciudad, también vamos a estar en Maipú y en Luján. Y cerramos el sábado en el Colegio de Psicólogos presentando Bajo la Corteza, una película cordobesa que habla sobre los incendios y la realidad de los incendios desde la ficción. Durante toda la semana tenemos disponible en la página web del Instituto Multimedia de Derechos Humanos de América Latina... Eh, 10 películas distintas para ver online en cualquier momento. Es bastante fácil, te registrás eh, en la plataforma y podés acceder a las películas, las podés ver en cualquier horario desde tu casa. Eh, tenemos una opción bastante variada sobre distintas temáticas, sobre transición energética, energías renovables, transformación socioecológica, alimentos, agroecología, eh, fracking, megaminería. Eh, pueblos originarios, agua potable de los pueblos Huichi también en el noroeste argentino. Eh, bastante variada la programación en relación a, a distintos realizadores, sobre todo latinoamericanos. Y también eh, una película particular que es un conjunto de cortometrajes, Interdependence, eh, hechos alrededor del mundo en simultáneo eh, y coordinados desde Brasil que se filmaron en, en todos los continentes sobre la crisis climática y el impacto que está teniendo este modelo extractivista en el mundo. Toda la grilla y la programación del festival está disponible en las redes del finca, eh, buscando en Instagram eh, Festival Finca. Festival Internacional de Cine Ambiental, eh, van a encontrar ahí toda la info de cómo meterse a ver las pelis online y de las proyecciones que tenemos tanto abiertas al público el martes como el sábado de esta semana. Sobre todo en este contexto que, que estamos viviendo estas semanas, eh, con la zonificación de la megaminería, este proyecto que está por salir, con la próxima marcha que tenemos el día miércoles también. Eh, nos parece que el cine como un ámbito de debate y como una herramienta que nos trae tanto desde el documental como también desde la ficción eh, todas estas temáticas eh, es justamente una manera de, de dar la discusión de esta agenda que para nosotros es tan importante, cuidar nuestro, nuestro planeta y plantear otra perspectiva, otros modelos alternativos que también tienen que ver con el desarrollo de lo económico, viendo, viendo la realidad desde otro punto y con la posibilidad también de, de transformar, con agentes que ya están transformando y con agentes también que, que están ahí dispuestos y estamos dispuestos al cambio.